And in El Salvador, transgender leaders took to the streets of the capital, San Salvador, Monday to mark the International Day Against Transphobia, Biphobia and Homophobia and to demand the Salvadoran government enact protections for the trans community. This is trans activist Brittany Garcia. Y poder marchar para exigirle a la Asamblea Legislativa la discusión y una pronta aprobación de una ley de identidad de género. ¿Qué es la ley de identidad de género? La ley de identidad de género es el cambio de nombre, sexo y género en nuestros documentos de identidad y que esta pueda ser la puerta para poder acceder a nuestros derechos sociales, económicos, políticos y culturales en el país, ya que las personas trans en El Salvador no existimos. El Salvador and neighboring Guatemala and Honduras are among the most violent countries for trans and all LGBTQ people.